A ver aquí. A ver, ahí estoy. Ahí estoy, ahí estoy. A ver, ahí nada más confirmen en sus streams porque ahí deberíamos de estar en vivo. Confírmenme en sus streams. O creo que nada más estoy yo. a ver. Pulse Source. No, a ver.
En México Intouch tiene que darle le iniciar transmisión. Alex, ¿me escuchas? Ahí ya deberían de estar en vivo. Voy para acá y luego ya voy acá. ¿Me escuchan? Se escucha el audio de Kraken, creo, con un poco de ruido en el canal de Alex. Okay, y ahorita lo silencio, pero... ¿Me escucho directamente yo o...? ¿Y cuál es el audio de Kraken? No sé qué es el audio de Kraken porque se escuchan los teclazos. No, yo no estoy tecleando. Ah, ya, sí, ya se escucha, ya se escucha. Pero se escucha ruido, ¿no? Se escucha ruido. Ya está el audio. Sí, ya me escucho, pero se escucha con ruido. Se me hace que es el...
Kraken, Kraken, Kraken. Ya, ya está el audio. Sí, ya me escucho, pero se escucha con ruido. Se me hace que se... Kraken, Kraken, Kraken. ¿Qué hice? Kraken para todos. Ah, ya nos escuchamos, ya me escuché. Se me hace que se... Kraken, Kraken, Kraken. Sí, parece que ya me escucho para todos. ¿Lo pueden confirmar, por favor, si se escucha bien? A ver, déjame silencio aquí, ponte a hablar. Ya se escucha. ¿Ya se escucha? Twitch, ya se escucha. ¿Escuchamos? Sí, parece que confirme, ya me escucho, por favor, si nos escuchamos. ¿Lo pueden confirmar, por favor, si se escucha bien? A ver, déjame silencio aquí. Sí, nos escuchamos bien. Ya se escucha. ¿Ya se escucha? Parece que ya me escucho, por favor, si nos escuchamos. Kraken, Kraken. ¿Ya ves cómo se sirvió la Genki Dama para el Kraken? Déjame silencio. Sí, nos escuchamos bien. Kraken. ¿Sí se escucha, Beto? Confirma, por favor. Sí. Ya se escucha. ¿Ya ves cómo se sirvió la Genki Dama para el Kraken? Déjame silencio. Perfecto. Sí, Iván dice que sí nos escuchamos. Bien, entonces confirma, por favor. ¿Sí? Otro Beto más. ¿Ya ves cómo se escucha bien? Ya. Y si ya nos quieres dar imagen, Kraken, para ya empezar, ¿no? Ay, yo hoy me veo muy gordo, entonces hoy no voy a prender la cámara. No, no preocupancia, de todos modos está la está lo que estoy compartiendo, entonces pues con eso. Hasim dice, sí, ya se escucha bien. Ya se escucha. Perfecto, solo hay un feedback, pero es porque seguramente alguno de nosotros ya aventó la señal. La otra ventana, Kraken. Estamos viendo tu... Listo. Exacto. Ese es el bueno. Es el bueno. Ahora ponle pantalla completa, F11. La otra ventana, Kraken. F11. Estamos viendo tu... Listo. Exacto. F de foca. Es el bueno. Ahora ponle pantalla completa. F11. ¿Ya se ve? ¿Ya se ve en pantalla completa? No. Eso. Listo. Paz, Beto. Pues entonces iniciamos. Muy buenas noches a todos. Estamos aquí celebrando nuestra reunión mensual de Fedora México y celebrando ya también un release más de Fedora, el Fedora 34, y pues, como no, pues teníamos que celebrar muy bien con nuestro compañero Alex Calleja, dando una presentación, ¿no? Ya habíamos recibido Fedora con Titans 1, vamos por la segunda parte, y no estoy seguro si es requisito haber tomado la anterior, pero... Sí, pero ahorita platicamos de eso. Ah, bueno, vamos a tener algunas recetas prehechas y luego vemos el anterior para entenderle a todo. Entonces, pues, sin más preámbulos, pues, presento a Alex Calleja. Muchísimas gracias por la charla y gracias a todos por acompañarnos. No, pues, al contrario, muchas gracias por la oportunidad. Esta charla pertenece al FliSol que se realizó el fin de semana pasado, en un gran esfuerzo por el nombre del rancho electrónico, donde se hizo ese FliSol y se montó esta infraestructura que ahora... tiene a su bien prestarnos el buen Neto, gracias hermano, el buen Sandino, y que está operada por el señor Kraken. Muchas gracias señor Kraken por su esfuerzo, sabemos que esto no es nada sencillo y pues bueno, se agradece mucho. Muchas gracias Beto por dejarme presentar nuevamente esta plática de Fedora Containers. En el FliSol lo cierto es que los tiempos estaban muy apretados y pues aquí trataremos de verlo un poco más con calma, ¿no? Si tienen duda, póngala por favor en alguno de los chats en donde lo estén viendo. Gracias también a esa nueva infraestructura que tenemos y que está compartida para todas las comunidades que así lo necesiten. Lo estamos viendo a través de diferentes canales. Está en mi canal, en Rutsilo Postli, a través de YouTube, a través de Facebook, a través de Twitch, que es algo muy nuevo. También lo estamos viendo a través de los canales de GNU Linux Latino. Gracias, Alberto Levet, por el apoyo. Con ustedes estamos en YouTube, en Facebook y en Twitch también. Y también estamos en México Intech, me parece, en el canal de YouTube. Me parece, corríjanme si estoy mal. Entonces, si tienen alguna duda, algún comentario, por favor, pónganlo en alguno de los chats. Tenemos ahorita un equipo que está revisando todos esos chats. Yo estoy viendo los de mi canal. Si tienen alguna duda, por ahí,
por favor póngale algún comentario, pero los vamos comentando, ¿no? Bueno, vamos a, sin más preámbulo, vamos a iniciar con esta bonita charla. Fedora Containers Lab, episodio 2. Yo soy su servidor y amigo Alex Callejas. Trabajo actualmente en Red Hat. Ese es mi título nobiliario. Lo que hago realmente es escribir los cursos, los libros de los cursos de certificación. Yo me especializo en infraestructura. Actualmente hice el curso, actualicé el curso para OpenStack. Entonces, bueno, ahí tienen mis redes sociales. Es mi Twitter, Dark Axel. Esta presentación y todas las presentaciones que he dado las pueden encontrar ustedes en ese sitio, Dark AXL 017, mi Fedora People, diagonal slides. Se pueden descargar esta y todas las presentaciones que he dado. Y como saben, pues mantengo yo un blog, el cual es Ruchilo Postli, y ese mismo blog tiene un canal de YouTube, tiene un canal de Facebook, tiene un canal de Twitch, tiene su propio Twitter. Y si ustedes quieren acceder y seguir a alguna de estas redes sociales del blog, ahí tienen la liga, le dan ustedes Rutilio, o sea, rutil.io, diagonal social, y ahí ustedes pueden encontrar todas las redes sociales de mi blog, ¿vale? Por ejemplo, si quieren ir al canal de YouTube, le dan Rutilio diagonal YouTube y ahí los lleva al canal, ¿no? Y así también tiene su Instagram, su TikTok. Digo, no es como el de Mike Barajas, pero hacemos el intento, ¿no? Él es más chistosito que yo. Bueno, vamos a empezar. Si no le pongo aquí, no empezamos, ¿eh? Ah, pues sí. Entonces, ¿y qué pasa con la primera parte? ¿Y qué pasa con esa primera parte de los Fedora Containers? Bueno, esta es una plática, de hecho, con la que iniciamos las reuniones cuando se podían hacer con el grupo de Fedora México. Les hicimos ahí en las oficinas de Red Hat. Y fue la primera charla que dimos, la primera versión de este Fedora Containers Lab, la di por allá de enero-febrero del 2019, me parece. Y aquí ustedes pueden ver cada una de estas ligas, son las veces que he dado esta plática. Y cuando ustedes descarguen esta presentación, pueden acceder a cada una de estas diferentes presentaciones. Es básicamente la misma, solo han ido modificándose algunas cuestiones. Y bueno, la segunda es del FreeSol de 2019, cuando también di esta charla. Fedora Containers Lab versión 2, que ahí ya incluí algunos otros comandos. Esta es la versión del console, me parece. Esa misma plática la di a un grupo comunitario de la oficina de Red Hat. Y también en SG Virtual 2020 también di esta plática de los contenedores, ¿no? Y hace como una semana y media, a los chicos del TEC del Campus Iztapalapa 3, les di la versión más reciente, ¿no? De este bonito laboratorio de contenedores. Entonces, si lo quieren ver por video, también hay un video de el Meetup de Fedora México, así como del SG Virtual de 2020, también hay un video. Bueno, entonces, comencemos. ¿Por qué una segunda parte? Bueno, para los que sí vieron la primera parte y para los que no, se las platico. En la primera parte lo que hicimos fue, les explicaba que por qué hacemos un laboratorio para pruebas. Esto es porque la idea original nació de que yo no tengo otro equipo para trabajar, utilizo el mismo que me da la oficina para hacer mis pruebas y para estudiar. Entonces de ahí me nació el poder tener un laboratorio dentro de mi laptop. ¿Cómo lo hago? Con imágenes de KVM. Esas imágenes que vienen ya precocinadas, simplemente las exporto, las instalo y con esto pues ya tengo un laboratorio listo, ¿no? En esa primera parte les enseñaba cómo creo ese laboratorio. Y el siguiente paso era instalarle y configurarle Podman para utilizar los contenedores. Ahí explicaba también un poco qué es Podman y todo eso. Les explicaba los comandos básicos, que son muy similares
a Docker. Y en la parte final hacíamos un servicio manejado por systemd, unos cuantos pods. Y con lo último que, al último que llegaba era que yo les decía que, bueno, que si ya tenemos unos pods y unos contenedores trabajando, pues lo siguiente era subir ese pod, esos contenedores a Kubernetes, ¿no? Entonces descargábamos un YAML y ese YAML, la teoría nos decía que lo subiéramos a un manejador de Kubernetes, ¿vale? Entonces, ¿por qué una segunda parte? Porque pues simplemente, no simplemente corres un contenedor, ¿no? Esto va más allá, es un servicio. Al final de cuentas, el fin que tiene todo esto es levantar un servicio, ¿no? Que puedas tener en tu máquina y que puedas exportar hasta un servidor de Kubernetes en producción. ¿Vale? Entonces, este es el último slide de aquella presentación en donde nosotros creamos un contenedor. Ese contenedor lo creábamos después como un pod y lo descargábamos a través de un YAML y hacíamos una pequeña comprobación, ¿no? Entonces, pues vamos a empezar con eso. Déjenme pasar aquí a mis apuntes y aquí está la máquina. Voy a ponerlo así. Listo. Por favor, confírmeme si se ve bien la letra, sino para hacerlo un poquito más grande. ¿Sí se ve bien? Beto, otro Beto. Confírmeme si se ve bien la letra o lo hago más grande. Se ve bien. ¿Se ve bien? Nada más por no dejar, vamos a subir otro poquito. ¿Vale? Entonces, yo tengo aquí una máquina virtual que, si no me equivoco, se llama BMLab02. Y que está en la 24. Entonces, ajá. Yo voy a conectar como un usuario común y corriente, más corriente que común. Y bueno, aquí si vemos, mi usuario es estudiante, ¿no? Tengo un user ID y un GID de usuario común y corriente, ¿no? Si yo le doy un sudo menos L para que me diga qué puedo hacer en sudo, me dice que pues nada. No puedo ejecutar nada con sudo, ¿no? O sea, no soy nada. No tengo ningún superpower, ¿no? Ok, entonces, regresando a la presentación, lo que vamos a hacer es que vamos a correr un pequeño contenedor que ya viene prehecho, que es este. Entonces, lo que estoy haciendo es que le estoy pidiendo que me ejecute un contenedor de una imagen que está en Quay, que es un Nginx basado en Alpine y que exporte el puerto 8000 de la máquina local hacia el puerto 80 del contenedor. ¿Sale? Entonces, cuando yo lo hago, ahí está obteniendo la imagen de Alpine y aquí lo vemos, podemos ver que ya está ejecutándose, ¿no? Aquí está la imagen del contenedor y está ejecutando un Nginx y en el puerto 8000. Entonces, si yo le doy un curl a localhost sobre el puerto 8000, aquí me devuelve la salida. Esto es lo único que hace el contenedor. Esa imagen es lo único que hace. ¿Vale? Ok. Entonces, mientras está corriendo aquí el contenedor, lo que voy a hacer es que voy a generar un snapshot, pero le voy a decir a Podman que me genere el archivo YAML listo para Kubernetes. ¿Vale? Entonces, ahí lo genero. Vamos a ver el demo. Y aquí lo tenemos. Entonces, aquí vemos generación de Kubernetes YAML, creado con Podman 3. 3.1.2, la versión más nueva de Podman. Ah, eso se me pasó a decirles. Aquí nosotros tenemos una hermosísima imagen de Fedora 34.
recién descargada, recién actualizada, funcionando al 100. ¿Vale? Entonces, bueno, tenemos, por la misma razón, tenemos la versión más actualizada de Podman, que es la versión 3.1.2. ¿Vale? Es la última versión que hay. Entonces, bueno, tenemos una aplicación que se llama Demo, que contiene un contenedor de Nginx que hace todo esto. Localmente está exponiendo el puerto 80. Nosotros se lo unimos a través del puerto 8000 de la máquina localhost. Y bueno, eso es todo lo que hace, ¿no? Entonces, vamos a revisarlo. Y lo que vamos a decir es que lo detenga. Entonces, Podman stop demo. Y aquí ya lo detuvimos. ¿Vale? Ya no está corriendo. Entonces, lo que voy a hacer ahora es que le voy a pedir a Podman que me valide que ese YAML de Kubernetes pueda generar nuevamente un contenedor, un pod. Entonces lo ejecuto. Dice, ¿sabes qué? El contenedor existe con el mismo nombre que tu pod. Entonces, por favor, cámbiale el nombre. Y según esto, si se fijan, aquí tenemos el mismo error, ¿no? Entonces, vamos a cambiarle el nombre a demo pod. Entonces, vamos a ver si está corriendo. Y ahora vemos que lo tenemos corriendo. Ah, pero es que a lo mejor no corrió por este, ¿no? Bueno, pues vamos a renombrarlo, ¿no? Vamos a renombrarlo como demo original, ¿no? Según yo es así. Perdón, es al revés. Demo big. Y esta es una de los nuevos features que tiene Podman. Ustedes pueden renombrar sus pods siempre y cuando estén detenidos, ¿vale? Ok, entonces, bueno, vamos a detenerlo, está corriendo, creado. Entonces, ahora ya lo tenemos como un pod. Ahí está. Entonces vamos a detenerlo para hacer esos cambios, porque esto de demo-pod no me gusta. Y si yo lo subo con el guión bajo, Kubernetes seguramente no me lo va a aceptar. Entonces vamos a detenerlo. Vamos a ver que esté detenido. Y una vez que está detenido, vamos a decirle que elimine los contenedores que no se están usando. Listo. Entonces solamente está el demo original. Y esto solamente es para si lo quisiéramos comparar, ¿no? Entonces ahora sí, vamos a editar el demo. Entonces, como no me acuerdo cuáles son las líneas, labels. Labels. Entonces, la que debemos de cambiar es la aplicación es demo y el nombre es demopod. Demopod. Y después de la imagen, el nombre debe ser demo container. Entonces, si le digo que me vuelva a validar el YAML, ya no me manda ningún error. Y si veo la lista de los pods, me dice que está corriendo correctamente. Si valido los contenedores, me dice que ahí está. Aquí tenemos el de infra. Y aquí está el pod corriendo. Y si le digo a qué pod pertenecen, me dicen
que pertenecen al Demopod. Entonces, en teoría, si le vuelvo a ejecutar el curl al puerto 8000 de localhost, me debería de aparecer lo mismo. Ok. Aquí, hasta este punto, llegamos al mismo punto que en la sesión pasada. Entonces, pues ahora sí, viene lo nuevo. ¿Sale? ¿Cómo lo vamos a comprobar en Kubernetes? Pues número uno, vamos a, quedamos que era de la 24. No, ahí. Pero es como student. Y seguramente está en el home de student. Y según yo se llama demo, ¿no? Demo YAML. Y vamos a hacerle un SCP. Sencillito. O sea, me voy a traer el archivo demo. Entonces, ¿cómo lo puedo yo subir a Kubernetes? Pues, para esto, yo tengo instalado aquí un Minishift, que es una versión de OpenShift ligerita. Es una máquina virtual basada en CentOS, me parece. Entonces, vamos a acceder. Y aquí está. Entonces, yo tengo un proyecto ya creado en donde yo le podría cargar este... este archivo. Entonces, vamos a cargárselo. Aquí lo tengo ya. Demo. Entonces, acá está el Minishift. Y aquí está. Ok. Entonces, lo que le voy a decir es, no sé, Project Demo. Entonces, ya estoy usando el proyecto de demo. Y ahora le voy a dar un OC Create utilizando el archivo demo y que el proyecto se llame demo. Y ahí está creado el pod. Vamos a ver lo que nos dice aquí, y efectivamente ya nos creó el pod. Entonces vamos a ver de aquí, pero nos manda un error. Entonces vamos a darle un OC status y nos dice, ¿sabes qué? Utiliza este comando para ver más detalle. Entonces vamos a ver. Dice, el contenedor está haciendo crash en loop. Y está, usualmente quiere decir que el contenedor no es capaz de iniciar. Está desconfigurado o está limitado por algunas restricciones de seguridad. Checa el log del container. Entonces vamos a ver el log. No nos dice nada. Entonces vamos de nuevo aquí. Aquí en la consola del Minishift, si yo le digo debug en terminal, ¡pum! Aquí están los errores. ¿Vale? Entonces, ¿qué nos dice? No puedo hacer debug a tu contenedor demo porque está prohibido. Porque, mira, ¿qué es lo que pasa? No puedo validar el contexto de seguridad porque el nivel tiene un valor inválido. Debería ser esto, que es un contexto de C Linux. Sí, ya sé lo que están pensando, efectivamente. Sí, C Linux tiene que ver. Y por otro lado dice, ¿sabes qué? El host port tiene un valor inválido porque los host port no están permitidos para ser usados.
Ok, entonces vamos a eliminar nuestro pod, vamos a decirle que terminen los contenedores, pum, 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 y ya. Ya no tenemos pods, nos vamos a ver que no tengamos nada. Por eso nos vamos aquí al dashboard y ya. Efectivamente, ya no tenemos nada. Ok, ¿por qué sucede esto? Vamos a regresarnos a nuestro archivo. Como nosotros lo vimos, y vamos a ver ahora, vamos a ver un poquito mejor. Perdón, es demo. Ahí está. De principio, el por qué sucede estas cosas es porque, como bien dice aquí la primera línea, la generación del YAML de Kubernetes sigue en desarrollo. ¿Qué significa eso? Que muchas de las partes que implementa probablemente todavía, miren, de hecho aquí en la presentación les puse el error y puse lo que estábamos viendo. Seguramente es porque tienen error en el YAML. Entonces, ¿qué hacemos cuando tenemos un error en el YAML? Pues la regla de oro, ¿no? Aplica ahí. Ahí no podemos hacer otra cosa, ¿no? Si no funciona, pues hay que agregarle dos espacios, ¿no? Nada, no es cierto. Sucede que, como les digo, déjenme ver si no está explicado aquí, ¿no? Bueno. Que muchas de estas cosas, de estas propiedades, de estos valores, todavía no están perfectamente soportados, ya sea por Kubernetes o incluso hay algunas cosas que están en Tech Preview. Entonces, muchos de ellos, de estos valores, como aquí decía, ¿no? El host port no está permitido. Y las opciones de Linux, como podemos ver en el YAML, están vacías. Entonces, eso es un problema, ¿no? Y para no tardarnos tanto, aquí tenemos que, déjame decir, no mal recuerdo, es un rutilio en el GitHub. Tengo aquí ya listos en el GitHub, acá. Ya tengo los ejercicios no resueltos, pero sí son los ejemplos que funcionan, ¿no? Entonces, los descargué para este mismo, esta presentación. Y bueno, aquí podemos ver los ejemplos que vienen en el laboratorio, ¿no? En este caso, el que estoy buscando es el demo. Aquí está. Entonces, vamos a ver las diferencias, ¿no? El demo que tenemos aquí contra el que está en Fedora Containers, y luego Pods, y luego Demo. Vamos a ver las diferencias. Es BeamDiff, perdón. Listo. Entonces, sí, Sandino, todos odiamos YAML. Entonces, podemos ver las diferencias. Obviamente, este que es Fedora 34, tiene Podman 3.1.2, cuando yo hice pruebas tiene 3.1.0, y obviamente el timestamp es diferente, la hora de creación, todo lo demás es igual, hasta el nombre, ¿no? El nombre que es Demo Container, ese no le va mucho caso, el importante es este, miren estos campos que están en rojos. El host port no está soportado, entonces lo que yo hice en el YAML fue eliminar esa línea, ¿no? Así de fácil. Después de hacer varias pruebas, me decía que las capabilities no las reconocía. Todas estas capabilities, todo esto todavía no está soportado por Kubernetes. Entonces, todavía no es algo que pueda ayudar o auxiliar en la construcción del pod. Entonces, es mejor eliminarlo. Aquí lo estoy eliminando. Y asimismo, le agregué el nivel de las opciones de Linux para que pueda funcionar. Entonces, en lugar de ejecutarlo con ese, vamos a crear este pod. Vamos a subírselo a Kubernetes con el archivo que ya está preparado. Como decía, y como siempre les digo en mis pláticas, estos archivos son en homenaje a aquella señora que siempre me acompañó en todas aquellas tardes que compartí yo con mi mamá.
está hecho a la Chepina Peralta. Vale, entonces aquí lo tenemos. Entonces ahora sí, voy a crear con el archivo que sí funciona, que ya está aprobado. Voy a crear el post. Si le damos un status, sencillito, nos dice que ya está ejecutándose, que está ejecutándose bien. Incluso si se fijan la diferencia, ahora sí nos dice que es un Alpine, etcétera. Y si le damos el suggest, nos dice que él no le ve ningún problema, ¿no? Entonces volvamos aquí a nuestra consola y aquí podemos ver que efectivamente ya está ejecutándose. Déjenme hacerlo un poquito más grande por si no alcanzan a ver bien. Aquí ya dice que está ejecutándose. ¿Sale? Entonces, ¿qué es lo que sigue? Bueno, lo que sigue es que acá vamos a convertir este pod en un servicio. Entonces, le vamos a dar un... déjenme primero, vamos a obtener los pods. Y aquí están, ¿no? Está diciendo que es un pod que solamente tiene un contenedor. Y entonces ahora lo que yo quiero es que este pod me lo exponga como un servicio. Entonces ahí lo expongo como servicio. Y cuando yo le pido los servicios, ahí lo vemos, ¿no? ¿Qué significa esto? El pod, los contenedores que está funcionando ahí internamente, ahora lo estoy exponiendo, lo estoy publicando como un servicio, e incluso el clúster de Kubernetes ya le asigna una IP interna, ¿no? Todavía no tiene ninguna IP externa. Y si vemos aquí la consola, lo que tenemos en la parte de servicios es que ya tenemos el demo pod funcionando, ¿no? Si le doy aquí clic, lo que me dice es que este servicio, que se llama demo, cuya IP es esta, tiene un pod, que es este, ¿no? Que contiene solamente un contenedor. Vale, entonces, ¿cómo lo puedo probar yo de manera, digamos, de desarrollo de pruebas de forma inmediata? Pues lo que puedo decirle es que me hago un port forwarding de ese demo pod. Yo sé que internamente está exponiendo el puerto 80 ese contenedor, y entonces le digo que me lo publique en el puerto 8000 de la máquina, ¿no? Entonces ahí está. Entonces ahora lo que voy a hacer entonces ahora lo tengo en el 8000. Entonces le hago un cur localhost en el puerto 8000. Este puerto 8000 es el puerto local de mi máquina, de mi lab. Ya no es la máquina virtual que está aquí. Es más, vamos a detenerlo aquí para que vean. Pod stop. Creo que ya lo hemos detenido. No recuerdo. Volvemos a cambiar. Aplicamos el nombre, ¿no? Y es demo pod. Lo detuvimos y vamos a darle el prune para que elimine los contenedores. PC-A. Y vemos que el único que estaba. Es más, este vamos a eliminarlo. Vamos a eliminar este contenedor. Ya no tenemos ningún contenedor. Sin embargo, este servicio sigue funcionando porque ya está en mi máquina local. O sea, digamos, si este fuera el servidor productivo que ya tienen los Kubernetes, ya está en producción, ¿no? Digámoslo así. Pero si se fijan aquí, ya nos la consola de Miniship nos está diciendo que efectivamente no está manejando una conexión para el puerto 8000 de forma local. Entonces ya digamos que lo quito. Si yo quiero que esta ruta sea permanente, en la consola, digo, también lo podría hacer en línea de comando, pero en la consola es lo que les quiero mostrar. Simplemente creo la ruta
Y aquí le podría poner incluso si lo tengo direccionado a algún dominio, ¿no? En este caso no es así. Entonces simplemente lo voy a exponer. Aquí me aparece cuál es el path en donde lo voy a dejar, el servicio, etcétera. Y lo creo. Y lo que va a pasar es que si yo no le pongo ningún dato, pues me voy a poner aquí la IP en la cual está mapeando ese pod, ¿no? Entonces, si yo le hago ahora un cur a este, y con eso, nuestro contenedor, que fue creado en una máquina virtual, se le hizo un snapshot, se recreó como un pod, el pod lo descargamos como un YAML, el YAML lo subimos a Kubernetes y ahora está funcionando en producción, en Kubernetes. ¿Vale? Entonces, veamos que sigue en una bonita presentación. Entonces, aquí en la presentación, pues eso es justamente lo que ahora tenemos, ¿no? O sea, cómo crear el pod en Kubernetes mediante el YAML, los comandos que utilicé, etcétera. Cómo se crea la ruta en la consola web. Y ahí aquí podemos ver ya la ruta creada, que es similar. Y bueno, otra de las implementaciones nuevas que tiene esta versión 3 de Podman es que ya puede manejar los archivos Docker Compose. Docker Compose son archivos igual del tipo YAML, en donde pues Docker genera un pod de servicios, ¿no? Algo similar, ¿no? Podman Compose es justamente un proyecto similar. Tiene el objetivo de ser utilizado a esta como alternativa a esto de Docker Compose, sin necesidad de hacer ningún cambio. O sea, lo que quiere decir que Podman Compose te lee los YAMLs de Docker Compose y te genera los servicios de este archivo con un contenedor rootless, o sea, un contenedor sin privilegios. Y estos contenedores son añadidos a un único pod para todo el proyecto, ¿no? Entonces, todos los rootless contenedores comparten la misma red, ¿no? Podman Compose por el momento solamente está disponible en Fedora y en RHEL, en RHEL 8.3 y en Fedora 33 y 34 ya está disponible. En CentOS Stream 8 me parece que todavía no, pero en CentOS Stream 9 me parece que ya está listo. Si no vieron por ahí la noticia, hoy también se liberó el CentOS Stream 9, ¿no? Y ahí vienen algunas herramientas, entre ellas viene esta nueva versión de Podman, que ya incluye Podman Compose. Nos comenta Iván, de hecho, muchas gracias a Iván, él me apoyó mucho para esta presentación, el que tiene más experiencia en esto de los chavernetes. Nos comenta Iván, como recomendación es más recomendable hacer tus propios YAML de recursos de Kubernetes a partir de ejemplos o manualmente que generarlos con Podman, te tardas más depurando que haciéndolos desde cero, es correcto. Pero la idea es generar el flujo, ¿no? O sea, generar desde que tú sepas armar el contenedor hasta que lo bajes a un YAML. Digo, es más que nada el ciclo para que se aprenda uno bien a generar eso, ¿no? Pero tiene mucha razón. O sea, si lo puedes crear desde los archivos es mucho más sencillo, hay que depurar menos, ¿no? Bueno, entonces Docker Compose se instala muy sencillo, dnf install podman-compose. Y bueno, yo he descargado este Docker Compose, que es la instalación de un AWX, que es la versión comunitaria de Ansible Tower. Entonces, vamos a ver cómo se instala y ahorita lo checamos. Entonces, nada más quiero mostrarles que no tengo ningún contenedor. O sea, sí está hecho como Chepina Peralta, pero no tanto. Entonces vamos a subirle ahora al revés
Vamos a subirle. Y este está en Fedora. Containers Lab Examples. Debe estar en Fedora. Déjame ver el árbol, que siempre se me olvida. Tree. Entonces ahora sí, SCP. Y vamos a poner ahí en el Home de Student. Y vamos a subir el archivo que se encuentra en Lab Examples. Y estos ejemplos que están en GitHub son los ejemplos de las dos partes del laboratorio, por si los quieren ver, ¿no? Bueno, parte importante. Me voy a traer todo el directorio. Ahorita les explico por qué. Pero quiero todo este directorio. A ver. Ahí está. Entonces, yo tengo el directorio creado aquí en el Home de Student, que es el AWX3 con el Docker Compose. Entonces, vamos a echarle un ojito. Entonces, me voy a cambiar ese directorio y vamos a ver qué trae este Docker Compose. Es de versión 3 y si se fijan tiene varios servicios. Tiene un Postgres, Postgres 9.6, RabbitMQ, Memcache, AWX Web y AWX Task, si no me equivoco. Aquí está. Vale, entonces son 1, 2, 3, 4, 5 servicios diferentes. ¿Sale? Entonces, el nombre del pod se lo va a asignar conforme el directorio donde se encuentre el YAML del Docker Compose. Entonces, en este caso, cuando nosotros levantemos este pod, se va a llamar AWX3. Entonces, para levantarlo, simplemente le damos un podman compose op -d. Y lo que está haciendo es que de inicio me dice, ¿sabes qué? Créate un volumen. Y después me pregunta, oye, ¿dónde quieres que yo baje esta imagen de Postgres 9.6? Entonces, podría estarle diciendo que lo bajara de cada uno de los repositorios, pero para ahorrarnos tiempo y como yo sé que esto fue creado en Docker, pues vamos a decirle que lo baje del Docker Hub, ¿no? Para que sea un poco más sencillo. Entonces, ahí está bajando la imagen. Beto y otro Beto, si ven alguna otra pregunta o algún comentario, por favor, menciónenmelo. En lo que baja esto, déjenme echarle un ojo al Twitch. En el Twitch no tenemos nada, entonces continuamos. Entonces, nuevamente me pregunta de dónde va a bajar la imagen de la WX, le digo que del Docker Hub. Déjenme ahora checar entonces el Facebook. Tampoco tenemos nada. Y regresamos a la transmisión habitual. El Docker Hub. Docker Hub. Entonces, mientras vamos a ver rápidamente la presentación, aquí está el archivo del Podman Compose. Lo pueden descargar también del GitHub, pero si lo quieren copiar, la presentación también viene. Entonces, para levantar simplemente el Podman Compose op, y vamos a ver ya ahorita que lo termine.
Tariram, tariram. Ahí está. Y creo que esta ya es la última imagen, si no me equivoco. Sí. Entonces me dice que ya terminó. Entonces le doy un Podman Compose PS. Y ahí puedo ver. Si se fijan, cuando le doy el Podman Compose PS, lo que realmente está ejecutando es un Podman PS-A con un filtro, ¿no? Y como les decía, el proyecto tiene que ver con el nombre del directorio donde estoy ejecutándolo, donde yo tengo guardado el Docker Compose, ¿no? Entonces me creo una, dos, tres, cuatro y cinco. Cinco contenedores en ese pod. Yo le doy un pod list. Aquí podemos ver, el pod se llama AWQS3 y tiene seis contenedores, los cinco servicios y el de infra. ¿Sale? Entonces también me dijo que había creado unos volúmenes. Entonces yo le pregunto qué volúmenes me creo. Y ahí podemos ver, ¿no? El Nginx Task, el Nginx Web, el de Postgres y RabbitMQ. ¿Sale? Y todo lo demás es exactamente lo mismo. Digamos que si yo quiero ver los logs de, por ejemplo, el Postgres. Entonces, Podman logs. Ahí puedo ver los logs. ¿Sale? Si yo le doy el curl a localhost, este me parece que está en el 8080. Déjame ver en cuál está este. Sí, en el 8080. Localhost 8080. Vamos a ver entonces en el Firefox. Qué interesante. Y venga, Firefox, aquí está. Ese es el Firefox de la máquina virtual. Vamos a eliminar esto, vamos a eliminar esto. Y lo que yo quiero es el local host de 880. Dice, se ve raro. Ah, todavía no terminan las migraciones. Hay que esperar un poquitito. Lo que significa es que la base de datos todavía no termina de constituirse. Es un error común. Déjenme ver. Déjenme quitarlo. Porque incluso en la guía de instalación decía que cuando, si manda error, hay que esperar a que terminen las migraciones. Todavía no. Ahí está. Entonces, vamos a regresar al Firefox. Venga, venga.
Dale, dale, no seas. Vale, tu get. No seas penoso, muchachín. Como siempre, que se hace una prueba en vivo, siempre falla. Ahí está. Listo. Entonces, con eso ya tenemos un Ansible Tower, versión comunitaria, una WX funcional. Aquí el usuario por default es admin, pero la contraseña se genera con una semilla de que se obtiene durante la instalación. Entonces, lo más sencillo. Más sencillo es decirle lo siguiente. Entonces, lo que voy a hacer es que dentro del AWX web, que es este, le voy a decir que me ejecute un bin bash. Yo metí ya este contenedor y lo que le voy a decir, aquí tengo el comando, es que me cambie la contraseña de admin. Y vamos a ponerle pues admin. Nada más para probar. Admin. Entonces ya me salgo. Le vuelvo a decir del Firefox. Y entonces es admin. Admin. Y listo. Ya tenemos nuestro Ansible Tower. Listo para funcionar. Si lo quieren probar, si lo quieren utilizar, este Ansible Tower es muy similar al Ansible Tower que vende Red Hat. De hecho, es la misma versión. ¿Vale? Sí, Jacim, efectivamente, demo sin falla no es demo. Pero ahí está. Y pues bueno, está bastante bonito, ¿no? Entonces, esta es la parte de la demostración de que Docker Compose efectivamente puede manejar, Postman Compose efectivamente puede manejar los archivos de Docker Compose sin hacerle ninguna modificación, ¿vale? Entonces, aquí están todos los pasos, por si lo quieren replicar, también tienen el Docker Compose, por si quieren instalar Ansible Tower, y bueno. Entonces, para detener el servicio, así como le dimos un up, que aquí está, lo que vamos a hacer ahora es que le vamos a dar un down. Y lo que hace es que efectivamente detiene cada uno de los contenedores. Y de hecho los elimina. Pero los volúmenes no, porque se supone que pues los volúmenes son para que se puedan guardar la información, ¿no? Para que cada vez que lo levantes, pues la información siga ahí. Entonces los volúmenes no se destruyen, ¿vale? Yo por cuestión de espacio los voy a eliminar, y también para mostrarles que el comando prune también funciona con los volúmenes. Y ahí dice, oye, pues voy a remover todos esos volúmenes que no están usados al menos por algún contenedor en este momento, ¿no? Entonces le digo que sí, porque no tengo mucho espacio. Y pues cuando veo la lista de volúmenes, pues ya no existen. ¿Sale? Entonces, bueno, con eso, esta es la demostración de lo que es Postman Compose. Vamos a lo que sigue. Entonces ahora, y siguiendo con el mismo ejemplo, ¿no?
Tengo yo un Docker, un Docker Compose que me genera un pod. Este pod de Podman lo podría bajar un YAML para subirlo a Kubernetes. Bueno, pues vamos a ver, ¿no? Entonces, vamos a subirle ahora el directorio que se llama log. Es un ejemplito clásico, el clásico WordPress, me parece. Entonces, vamos a ver. Nos vamos a ir a blog. Y en blog, este no lo necesito ahorita. Hagan de cuenta que no vimos nada, ¿no? Entonces, tenemos aquí el Docker Compose y vamos a ver qué es lo que hace. Este Docker Compose igual me instala Postgres 9.6. Aquí están los datos de la contraseña de Postgres. Instala también RabbitMQ, Memcache. No creo que este es el anterior. Ah, no, sí, es este. Cierto. Ya acabo de recordar esto. Qué bueno que lo acabo de recordar. Este Docker Compose está mal. Porque cuando lo subí, me equivoqué de Docker Compose y no se subió el correcto. Entonces vamos a aprovechar para subirlo. Entonces déjenme copiarlo rápidamente. Sí, por eso decía yo. Algo tenía que cambiarle, pero no me acordaba qué. Y listo. Según yo, ahí está. Veamos en la presentación. Sí, perfecto. Entonces, cat. Ahora sí. Entonces, lo que hace este Docker Compose es que nos instala un servicio web que es WordPress. Nos lo va a publicar en el mismo puerto 8080. Aquí está la conexión para la base de datos. Y la base de datos ahora va a ser un MariaDB 10.5. Me va a crear un volumen que se llama WPDB Vol, el volumen para MySQL. Y bueno, entonces lo mismo. Simplemente le doy un up. Y ahí me está creando, me está diciendo de dónde bajo la imagen de WordPress, baja la del Docker Hub. Vamos a ver la presentación mientras tanto. Ahí está, lo vamos a subir y vamos a hacer exactamente lo mismo que ya habíamos hecho, ¿no? Ahí está. Entonces, ahora en la lista de los pods, me creo un pod que se llama blog con dos contenedores. Y aquí está, ¿no? Son dos contenedores porque uno es el WordPress. Y el otro es justamente el infra. Me parece que no creo el de MySQL, no lo veo. WordPress, la base de datos. Ajá, ¿y dónde está el MySQL? Y vamos entonces a darle un down. Imagen MariaDB. ¿Por qué no lo hiciste, mi chavo? Ah, sí. Maldito YAML. Entonces, regla número uno del YAML. 1, 2.
Entonces este debe estar alineado con este. Y la imagen debe estar aquí. ¿Qué lata es esto? Puertos. Y estos, según yo, ya están. Volúmenes. Ajá, environment. Sí, nada más era eso. Y déjame avisar nada más. Volúmenes. Sí. Sí. Vamos a ver si ahora sí le gusta. Sí. Ah, esa regla de oro de el YAML, de agregarle espacio siempre. Así es Luis Nieves, ese indentado infernal. Listo. Entonces, ahora sí vamos a ver el PC del Compose. Ahora sí, tenemos los dos contenedores. La lista de los pods me dice que son 3, entonces estamos bien. Este, vamos a ver los logs de el, la base de datos, ahí está. Y cuando le doy un curl, me debería demostrar. Todavía no me muestra nada. ¿Quieren el 8080? Veamos. Vamos a ver con el Firefox que nos muestra. Ahora en el 8080. La instalación de WordPress. O sea, con eso ya lo damos por buena, ¿no? O sea, ahí está la instalación de WordPress y bueno, ok. Entonces, ahora ya lo tengo creado como un está, como un pod. Entonces, yo le puedo sacar en este momento un snapshot para bajarlo a un YAML. Entonces, vamos a hacer justamente eso. Y lo que voy a hacer ahora es que le voy a decir que me genere el YAML para los Kubernetes, pero que me lo cree como un servicio que se llame blog y que esté aquí en blog. Ahí está. Y ahí lo tenemos, ¿no? Si se fijan, la diferencia con el Docker Compose es bastante, es más información. Pero aquí viene todo, 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 la información del, del pod. Entonces, vamos a bajar ese pod. Con el pod list, ya no tengo nada. Y no tengo ningún contenedor. Sale. Entonces, yo lo que podría hacer con esto es darle un play a ese que se llama log. Ahí está corriendo. Se está ejecutando, entre comillas, de forma correcta. Y vamos a ver ahora, vamos a ver primero el curl, a ver si ahora se me lo manda. Ahí está. Y dice, error estableciendo una comunicación a una base de datos. Sí, por supuesto. Y eso lo que me trae a colación es lo siguiente.
Vamos a eliminar rápidamente los contenedores. Listo. Listo. Y ahora vamos a editar el que se llama blog. Sucede. Nuestra aplicación se llama blog. ¿Vale? Pero el Docker Compose apunta hacia el hostname del contenedor de MySQL. Miren, ahorita lo van a ver por aquí. Entonces, como lo estamos creando nosotros como un pod y bajo el mismo concepto de lo que son los pods, deberíamos de apuntarlo hacia el servicio, no hacia el localhost de la máquina. Aquí está. Si se fijan, donde se encuentra la base de datos de WordPress, se llama DB, que es el hostname que el Docker Compose le dio a ese contenedor. Nosotros queremos que se llame blog, si no mal recuerdo. Sí, que se llame blog. Vale, entonces, va de nuevo. O sea, sí se había ejecutado, pero tiene un error, ¿no? Entonces, vamos a hacerlo de nuevo. Ahí está corriendo. Ahí está todo ejecutándose. Y el curl ahora no me manda nada. Porque lo que estamos viendo en el puerto 80 es la instalación de WordPress. ¿Vale? Entonces, con esto tenemos un Docker Compose y lo convertimos a un pod de Podman. ¿Vale? Lo bajamos un YAML para que el YAML lo subamos a nuestros Kubernetes. Entonces, nada más déjenme ver que no tengo nada aquí corriendo. No hay nada corriendo. Y ahora vamos a descargarlo. Y si no mal recuerdo, está dentro de blog y se llama blog.yaml. No, se llama blog.yaml. YAML, así. Listo. Igual. Si yo ejecuto la creación de este YAML con la experiencia que ya tuve con el anterior pod, pues no va a subir. Entonces, lo que voy a hacer es que les voy a mostrar las diferencias que tiene este contra el que está aquí. Los ejemplos chepinescos y el que está blog falta un directorio que es este, perdón. Entonces ahora sí, blog. Entonces, obviamente la versión es diferente, el timestamp es diferente. Y bueno, aquí vienen los puertos al revés, ¿no? Está primero en este está primero el MySQL y en el otro tengo primero el del WordPress, ¿no? El 8080. Entonces eso no lo haga mucho caso, pero lo que es importante es que los puertos de los nodos fueron eliminados. Si se fijan, aquí tenía yo expuesto el puerto del MySQL y expuesto el puerto del Apache, y del otro lado nada más estoy exportando el 8080. ¿Sale? Los nodos de los puertos los estoy eliminando. Y aquí la versión de MariaDB viene más abajo. Si se fijan, viene un poco revuelto. Y
Déjenme ver nada más lo que es importante. Aquí. Lo mismo que me marcaba en el otro. En el otro ejemplo, ¿no? Las capabilities, esto no está soportado todavía por Kubernetes, entonces lo eliminamos. Y lo que no nos entrega por default son las opciones de Linux, las cuales pues ya en el archivo que está bien, si las contiene. Los nombres con guión bajo no le gustan a los Kubernetes, entonces la diferencia es que los cambiamos a guión medio. Y todo lo demás, algunas configuraciones vienen un poco diferentes, si se fijan. Hay varias variables que vienen diferentes y que vienen en diferente lugar, etcétera, ¿no? Todo esto que ven en rojo y todo esto que está reacomodado del lado derecho, quiero agradecer mucho a Iván Chavero, porque él me ayudó a hacer todo este debug. La verdad es que sí fue un trabajo entre semana un poco complicado, porque sí tiene varios detalles, ¿no? Si se fijan, todos los que son guión bajo los cambiamos por guión medio, etcétera, ¿no? Y bueno, vamos entonces a subirlo a nuestro Kubernetes. Antes que cualquier otra cosa, algo que sí les quiero comentar es que aquí viene como si lo hubiéramos hecho desde el principio, ¿no? Que lo que hace es que me crea el, bueno, creamos el proyecto del servicio, lo creamos normal. Pero algo que sí no hace este YAML es crear los volúmenes. Entonces, estos los tenemos que crear nosotros a manita. Son dos volúmenes, el de WordPress y el WPDB Vol, que no nos dice de cuántos son, y pues los creamos por default de 2 GB. Ah, no, era aquí mismo. Entonces, déjenme ver si ya están creados. Según yo, no. Entonces, aquí, que bueno, los vamos a crear desde cero. Entonces, oh, mentira, esto es en bloxillo, ¿no? Ah, sí, aquí están. Ya están creados, ya están precreados chepinescamente en ese proyecto que se llama bloxillo, el volumen para la base de datos y para WordPress, ¿no? Dice capacidad 100, aunque realmente, miren, déjenme crear uno nuevo para que lo vean. Yo aquí si le pongo 1, vamos a decirle, por ejemplo, test. Y si creo de 1 giga, de todos modos, me lo crea de 100. Que esa es como que la máxima capacidad, ¿no? Vamos a eliminar este para que no haga ruido. Listo. ¿Sale? Entonces, aquí es exactamente lo mismo. Mi servidorcito es una máquina virtual, entonces, pues, también. Vamos a ver aquí. No tenemos ningún proyecto y vamos a cargárselo entonces al Minishift. ¿Cuál le vamos a cargar? Este, el que ya está completamente solucionado, ¿no? Entonces le vamos a dar lo mismo. Vamos a create, menos el archivo, menos el proyecto, que en este caso era bloxillo, ¿no? Bloxillo. A diferencia del otro pod que era más sencillo, este sí me crea tanto el servicio como el pod. Vamos a ver acá en la consola y aquí lo tenemos, ¿no? Es una aplicación que se llama Blog, que tiene un pod, ¿no? En el cual está exponiendo el puerto 8080, nada más. ¿Sale? Y aquí ya está exponiendo el servicio. Ok, entonces aquí podemos hacer lo mismo. Podemos ver los pods, podemos ver los servicios. Y también lo que podemos hacer es dentro de este crear la ruta, ¿no? Creamos la ruta, lo único que estamos declarando es el puerto 8080 y lo creamos. Con eso nos crea nuestra ruta externa, y cuando yo le doy clic aquí, lo que debería de ver es la instalación de WordPress.
¿Sale? Entonces, con eso queda pues demostrado que sí. Fíjense toda la ruta que hicimos ahorita. Teníamos un Docker Compose, lo convertimos a un pod de Podman, ese pod de Podman lo convertimos a un YAML para Kubernetes, y ese Kubernetes se lo subimos a nuestro Minishift, que en este caso pues, es nuestro administrador de Kubernetes, ¿no? Todo eso fue lo que hicimos hasta ahorita, ¿no? Vale, aquí en la presentación pues vienen los mismos pasos y validando el servicio. ¿Vale? Entonces, ¿cuáles son los tips, las lecciones aprendidas de todo este proceso desde tomar un Podman Compose, generar un pod de Podman, subirlo a Kubernetes? Pues básicamente lo que nos comentaba también Iván ahí en los comentarios que puso, ¿no? Todo esto está en desarrollo aún, los YAMLs de Kubernetes aún están en desarrollo. Entonces, debemos de tener en cuenta que muchas de las opciones y de los valores que toma o que genera aún no están liberados o no están todavía soportados en Kubernetes porque todavía son o están marcados como Tech Preview. ¿Vale? Las variables de los archivos Compose, como lo vimos ahorita, apuntan al hostname del contenedor y nosotros hay que dirigirlos al nombre, pero del servicio, ¿no? Al container name. Y en algunos casos se requiere modificar el contexto de ese Linux. Sí, ya sé lo que están pensando. Pero sí, efectivamente. Pero sobre todo, algo de lo que me dijo Iván es que, pues esto es muy, muy, muy laborioso, ¿no? No debería de ser así, pero todavía está en desarrollo. Entonces, pues hay que leer mucho, hay que modificar, hay que probar, pero pues al final de cuentas así es como aprendemos, ¿no? Entonces, sobre todo lo que nos recomienda es paciencia. Paciencia, paciencia, que seguramente en alguna prueba nos vamos a dar cuenta de que ya le dimos al clavo y ya puede funcionar. ¿Vale? Entonces, nuevamente, pues muchas gracias, Iván, por esos sabios consejos y todo tu apoyo para que esta parte de la presentación saliera bien. ¿Vale? Bueno, vamos entonces a pasar a lo siguiente. Otra de las de los features nuevos que trae Podman versión 3 son los secretos. Sucede que cuando nosotros creamos una imagen, normalmente esa imagen se genera con todo lo que nosotros le pongamos y muchas veces le ponemos algún tipo de información sensible, ¿no? Entonces, lo que hace los secretos de Podman es que simplemente este tipo de situaciones, pues no les permite que esa información se lleve, ¿no? Para eso, déjenme hacer un ejemplito muy rápido. La verdad es que este feature no está todavía al 100. Digo, me imagino cuál es la intención, pero todavía no está muy, muy... No le veo todavía tanto utilidad, ¿no? Como debería de ser. Entonces, primero que nada, vamos a crear un archivo con un texto secreto. Ahí tenemos nuestro archivo. Y vamos a crear un secreto que se llame secret name del archivo secreto, ¿no? Entonces ahí tenemos nuestro secreto. Si yo lo quisiera revisar, sería un Podman Secret, Secret Inspect, el que acabo de crear, que es el Secret Name, y ahí está, ¿no? Entonces, básicamente le estoy diciendo que este archivo va a estar, entre comillas, encriptado, para que solamente lo use, digamos, una sola vez y que lo monte de forma temporal dentro del contenedor para que no se vaya como imagen, ¿no? Entonces, ¿cómo ejecutaríamos un contenedor con un secreto? Pues le decimos Podman
Run, y ya le decimos que el secreto, secret, es el secret name, y que pues, vamos a poner el clásico who, vamos a decirle que sea de un alpine, y como va a montar este archivo, que es secreto, donde normalmente lo monta, vamos a decirle que le hago un cat al run secrets y el nombre del secreto, que en este caso es secret name. ¿Vale? Entonces, ahí está. Lo que está haciendo es que está generando un contenedor de Alpine y me está ejecutando un cat a este archivo, que es el secreto que yo lo acabo de crear, ¿no? Entonces, digamos que esta imagen que yo acabo de crear, esta, la que se llama Who, es mi imagen que ya tengo yo lista, ¿no? Entonces, digamos que ya la modifiqué, ya la personalicé, etcétera, ¿no? Entonces, le voy a decir que le haga commit a esa imagen Who, creando una imagen secreta, ¿no? Secret imagen. Entonces ahí lo que está haciendo con Builda es que simplemente de ese contenedor que yo ejecuté lo está creando como una imagen, ¿no? Que lo podemos ver en las imágenes de Podman. Ahí está. Localmente tenemos esa imagen. Entonces si ahora yo le digo ejecútame un contenedor basado en esa imagen. ¿Cómo le puse? Secret image. Secret imagen. Y que ahí mismo haga lo mismo, ¿no? Si se fijan, ahorita no le estoy diciendo que lo cargue, sino en teoría, como normalmente se hace, el archivo ya se generó ahí, ¿no? Ah, perdón, no es etc, es run, y luego secrets, y luego secret name, y pues dice que no, no existe, ¿no? O sea, no sé, este archivo que yo le monté durante su ejecución original, este, que realmente es este, a pesar de que yo creé una imagen basada en esta ejecución del contenedor, este archivo, el secret name, que es el secret file, no se lo lleva la imagen. Digamos que es un archivo donde ustedes tienen las contraseñas, usuarios y contraseñas, de una aplicación, de una base de datos, entonces con eso podrían generar una imagen, pero sin proporcionar esas contraseñas, ¿no? A lo mejor es una imagen de producción, etcétera, ¿no? ¿Vale? Y bueno, no sé si hasta aquí tengan alguna duda, algún comentario. Beto y Beto, no sé si puedan ver si hay algún comentario. No, creo que ya hasta se fueron esos muchachos. Déjenme checar en mis consolas si tengo algún comentario. Acá no tengo nada. Bueno, entonces para terminar esta bonita charla, vamos a hacer algo que siempre me gusta traerles algo que es muy nuevo, ¿no? Entonces, esto es Technology Preview. Todavía no está... digamos, producción, todavía está en desarrollo, pero es ejecutar un contenedor dentro de un contenedor. Podman en Podman se llama, ¿no? Por el momento solo está disponible para RHEL 8.3, y para ejecutar el primer contenedor necesitamos ejecutarlo como root para que tenga todos los permisos, ¿no? Entonces, antes que otra cosa,
Vamos a apagar el mini shift porque me consume muchos recursos. Y vamos a salirnos de esta máquina. Este mini shift ya está apagado. Entonces, no me acuerdo cómo se llama mi máquina de reloj 8. Y se llama reloj 8. No me acuerdo tampoco qué IP tenía. La 107. Listo. Entonces, aquí tenemos que este es un Linux, un RHEL 8.3. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Antes que cualquier otra cosa, necesito hacerle un login al registro de Red Hat, porque es donde se encuentra la imagen. Entonces, por favor, si ven que pongo mi contraseña en claro, no lo utilicen, por lo que más quieran. Listo. Ya estoy. Entonces, déjame ver si está aquí. No está. Perfecto. Entonces, voy a ejecutar un contenedor de forma privilegiada, un contenedor que ya está preparado para ejecutar el contenedor dentro de él. Entonces, ejecuto ahí el contenedor que tiene la imagen de Podman. Entonces, ahorita ya estoy dentro del contenedor. Entonces, voy a crear un directorio y me voy a cambiar hacia él. Y voy a crear un container file, o sea, un archivo tipo Dockerfile, pero este es el formato que la fundación de los de Open Containers es lo que maneja, que es el container file, que es similar al Dockerfile. Y lo que le voy a decir es que me haga todo esto. Esto. Que me baje una imagen básica universal, el Universal Basic Image, dentro de ella que me instale el EPEL para RHEL 8 y que me instale un pequeño jueguito que se llama Moonboogie, ¿vale? Y que lo ejecute. Eso es lo que quiero que haga el contenedor dentro del contenedor. Ahorita estoy dentro del contenedor de RHEL 8 con Podman, ¿sale? Entonces, lo que le voy a decir es que a Podman que me construya con ese archivo que encuentre ahí, una imagen que se llame Moonboogie, ¿vale? Entonces, ahí empieza a hacer lo que dice el container file que haga, que es descargar la imagen. Mientras vamos a ver los comentarios, dice Luis Nieves. Había probado Podman hace tiempo y tenía problemas con las signatures, pero estoy viendo que esta nueva versión en Podman parece que no los tiene, ¿no? De hecho, esta versión es bastante interesante, tiene bastantes cosas interesantes. Al manejar imágenes de Docker con Podman me generaba algunos conflictos o errores, pero ¿existirá algún repositorio exclusivo de Podman para bajar imágenes al igual que en Docker? Los registros de Red Hat, el de Fedora, el de CentOS, el Quay, puedes descargar tú las imágenes para Podman o para Docker y funcionan bien. Las que están en el Docker Hub, como no, como las hace mucha gente, muchas veces no funcionan bien con Podman. Yo había estado utilizando algunas imágenes, pero no me funcionaban tan bien y preferí hacerlas directamente, ¿no? Pero si te vas a los registros, el de Fedora, el de Red Hat, el de CentOS y el Quay, esos
Esos cuatro registros te dan la opción para descargarlo tanto en Docker como en Podman y funcionan sin ningún problema. ¿Vale? Bueno, entonces estoy dentro del contenedor. Ya creé la imagen. Ahí está. Mumubi. Y lo que voy a hacer ahora es que le voy a decir que basado en esa imagen ejecute un contenedor. Estoy dentro de un contenedor y le digo que ejecute otro contenedor. ¿Vale? Y ahí está. Ese es el pequeño jueguito que es el Moonboogie. Básicamente, como le digo a mis hijos, es como cuando no tienes internet. El jueguito que te da Google. Brincas con la barra espaciadora. Uy. Y ahorita estoy jugando un juego que está corriendo en un contenedor, dentro de un contenedor que está ejecutándose en mi máquina virtual, dentro de mi laptop. Y funciona muy bien. Ay, voy a romper mi récord. Voy a romper mi récord. Ah. Vale. Y sí, soy root. Y miren, quedó en el lugar 95 con 68 puntotes. Esta imagen de contenedor, este contenedor, podríamos hacer lo mismo que hacemos con todos los contenedores. Por ejemplo, yo lo podría etiquetar. Digamos que yo tengo un registro privado. A lo mejor en el dominio example.com y a lo mejor lo quiero etiquetar, ahí le pongo la etiqueta y digamos que si quisiera yo empujárselo a ese repositorio, pues simplemente le daré un push. Y con eso ya tendría yo esta imagen lista, ¿no? No olvidar que, como les dije anteriormente, estamos dentro de un contenedor. Ahí me salí del contenedor que ejecutaba el contenedor. Vale. Entonces, vamos a ver aquí. Si ustedes lo quieren hacer, lo único que necesitan es una imagen de REL 8.3. Se tienen que loguear hacia el registro de Red Hat. El registro de Red Hat no cuesta, pero tienen ustedes que tener su cuenta, por ejemplo, en developers.redhat.com o en el en la base de conocimientos en access.redhat.com y con eso pueden descargar las imágenes y hacer esto, ¿no? Supongo yo que en un futuro va a tener algunas otras aplicaciones, por lo mientras es un ejemplo que se ve de algo bastante, bastante chido, ¿no? Entonces ahí viene, en la presentación viene paso por paso. Y bueno, no sé si ahí tengan más dudas, tengan algún comentario. Con esto terminaríamos esta plática, esta bonita plática. Solamente aquí mostrarles las referencias, los links y la documentación que utilicé para hacer esta charla. Además de pues el valioso y nunca apoyo de, nunca faltante apoyo de Iván para realizarlo, ¿no? No sé si hay alguna duda, si tienen alguna otra, déjenme checar si tienen dudas por acá. Por aquí no veo. Y por acá no veo. Beto, ¿sigues por ahí? El otro Beto, ¿también sigues por ahí? Aquí estoy. Perfecto. ¿De tu lado ves alguna duda, alguna pregunta en el Telegram, en algún lado? No, en el Telegram tampoco. Y del lado de tu canal, pues ya, la última fue la de Luis Nieves. Ah, de hecho, acaba de hacer otra. Dice, ¿dónde encuentro la documentación para el nuevo Podman? En podman.io. Ahí la encuentras. Ahí está toda la documentación. Y de hecho, en la presentación también ahí la puedes, ahí viene la liga, ¿no? De hecho, ahí también viene. En el GitHub viene el Podman Compose.
Bueno, si no hay alguna otra duda, lo que nos resta es, como les platicamos, y como vieron, utilicé la imagen de Fedora 34, que acaba de ser lanzada ayer, antier. Y bueno, no sin antes invitarlos a partir de mañana tenemos una release party del proyecto. Es totalmente gratuita, son charlas en varios idiomas. De hecho, nosotros estamos invitados para dar algunas charlas en español. Probablemente participe con esta, estamos todavía checando tiempos. El evento es a partir de mañana y el sábado. Ahí se pueden ustedes inscribir al evento. Simplemente crean una cuenta en Hopin y mañana ahí pueden ustedes participar. Va a haber muchas dinámicas, va a haber muchas cosas. Y dice Eric Rivas, ¿me puede indicar el link de la primera parte del laboratorio? Cómo no, con mucho gusto. Déjame mostrártelo. Sí, hay dos opciones, ¿no? La primera, ahí viene toda la... esas panditas se comen. Estaría bien, Sandino, estaría bien. Si ustedes van a nuestro repositorio en fedoramx.fedorapeople.org, ahí pueden ustedes encontrar todo el material de las charlas. Y como les decía, es... la primera parte fue la primer charla que dimos en el grupo de Fedora México. Entonces está hasta abajo. Aquí pueden ver que fue en febrero de 2019. Y aquí en esta liga está la presentación de la primera parte. Ahí está. Fedora Containers Lab. También aquí está la grabación que se hizo de esa práctica. Que esta creo que dura 3 horas, ¿no, Beto? O algo así, ¿no? Sí, creo que sí es larga. Entonces, por otra parte, si quieren ver las diferentes versiones, tendrían que ir a mi repositorio de mi Fedora People, que es Dark, AXL, todo esto, Slides, y ahí vienen todas, estas son todas las versiones que hay. Ahí. Desde esta, estas son todas las versiones que hay. Vale. Para que se les haga más fácil, ustedes van, por ejemplo, a Rutilio, diagonal blog, rutil.io, diagonal blog. Ahí ese enlace los lleva a mi blog. Y aquí en la parte de donde dice slides, ahí viene un acceso directo a esta misma página. Entonces, básicamente, si ustedes le dan Rutilio diagonal blog, ahí lo pueden encontrar. Rutil.io diagonal blog. Rutilio blog. Ay, se oye repayazo eso, pero bueno. Entonces, como les decía, ¿nos puedes platicar un poco del evento, Beto? Del... La Release Party, pues bueno, esta vez va a ser bien, bien diferente, no todavía va a ocurrir en Hopin, digamos las charlas principales y demás sí, pero pues la gente de diseño, los internos de Urechi, las personas que quieren llegar a colaborar con el proyecto para esta versión, digamos, alternativa del Summer of Code, han estado trabajando muy duro para generar todo este material gráfico, como los panditas y demás, eso les quedó muy, muy bonito. Y han creado un mundo virtual en una plataforma que se llama... ya se me olvidó cómo se llama. Pero pues es una plataforma de 8 bits, es la temática, y parece jueguito. Y lo más interesante es que de repente te puedes encontrar con otro personaje frente a frente y te abre de inmediato, por ejemplo, una sesión de Jitsi para que puedan charlar y demás. Hay salones comunitarios, que es justamente donde entrarían, donde iniciarían las charlas ninja, las charlas rápidas, por así decirlo, que es donde pretenderíamos entrar generar la sesión, digamos, en español. La sesión principal, pues, viene en inglés. Les paso la temática también en el
Grupo de Telegram. Grupo de Federa México. Y aprovechando ahorita que vaya a buscar el link. Y pues eso va a estar muy bueno. Digamos que hubo muchísimo trabajo detrás de esta release. Y no sé, pues, qué más quisieran saber del evento. Digo, dura 2 días. Es amigable el horario con este lado del charco. Entonces, pues, va a iniciar, digamos, tempranito y les vamos a compartir también las ligas de registro y demás. Sí, si tienen ustedes alguna duda, alguna situación que nos quieran comentar, únanse a la conversación. Estamos en Telegram como @FedoraMéxico. Ahí estamos platicando todos los días, resolviendo dudas, apoyándonos entre todos y pasándonosla bien. Entonces, seguramente si tienen ahí alguna duda del evento, pues ahí nos pueden preguntar y ahí les vamos a decir, cualquiera de nosotros les puede dar la información. O si tienen alguna otra duda en concreto, viene ahí también en esta parte de aquí, viene mi Twitter, que es dark-xl. Ahí me pueden encontrar igual en Twitter, también me pueden encontrar en Telegram. Estoy en varios grupos, en el grupo de Sys Army, que fue donde empezamos, en este grupo de Fedora México, en algunos grupos de Python, de los linuxeros Apopan, saludos también. Y hablando de saludos, no sé si estés listo, Kraken. Creo que ya se nos durmió, pero vamos a mandar unos saludos muy especiales. Saludos sonideros. Pero ya se durmió, Kraken. No te preocupes, Kraken, ya saldrá. Pero sí, saludos sonideros a toda la banda de los bañados. Bueno, de mi parte sería todo. Muchísimas gracias por su atención. No sé si quieras decir unas palabras finales, Beto. No, pues más que nada, pues muchísimas gracias a ti, Alex. Sabes que mucho del avance y todo lo que ha sucedido en la comunidad de Fedora México es gracias a tu trabajo y además de todo eso, pues nos apoyas con estas charlas de calidad excelentísima. Y pues nada, pues muy contentos de que estés acá apoyándonos a nosotros y pues que la comunidad siga creciendo. Creo que hoy por hoy pues es la de más rápido crecimiento. Nos hemos estancado un poquito este año. Andamos alrededor de los 330 miembros activos en el Telegram. Ahorita somos 336, pero baja poquito, sube poquito. Ha habido mucha actividad, pero digamos que andamos más o menos por ahí en esos números, ¿no? Entonces, vamos mejor, me parece que Fedora Latam. A ver, ahorita reviso rápido para echar chisme. ¿Dónde estás? Por ejemplo, Fedora es, que es el de... El de España tiene alrededor de 285 miembros. Y el de Latam tiene alrededor de 238. Entonces, digamos, sí les llevamos un cachito, casi 100 usuarios más. Estamos trabajando bastante y hemos recibido mucho apoyo del proyecto para que se mantenga como un canal oficial. Y pues de nuevo, gracias, Alex, por todo el trabajo. Muchas gracias al señor Kraken, que aunque no se escuche o no esté de repente aquí o lo que sea, pues, como les decía desde antes, es uno de los mejores embajadores de la TAM, del proyecto Fedora, porque siempre está activo haciendo algo para diseminar el uso de Fedora, de la comunidad, de meter más gente. Es muy, muy activo, ¿no? Entonces, pues también muchísimas gracias al señor Kraken y muchas gracias a todos los que nos escuchan, que sin ustedes, pues nada de esto sería posible. Gracias. Listo, pues muchas gracias, señor Kraken. En cuanto tú nos digas, salimos del aire y bueno, sería todo. Muchísimas gracias, cuídense mucho, sigan usando cubrebocas y nos veremos pronto.
Bye.